me digo ya mismo. ¿Qué quieres? Está entrando, están hablando. ¿Qué? Están hablando, pero por aquí no nos vimos. ¿Hola? Sí, tiene un papelito. ¿No? Hola, ¿qué tal? And when she wakes up and makes up her mind.
the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. I just
I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I Buenas noches, quintanareños, quintanareñas y visitantes. Muchas gracias por asistir y acompañarnos en esta noche tan especial. Esperamos que disfrutéis y que esta noche sea amena para todos nosotros. Llega el momento de presentarnos. Yo soy Mónica Serna. Y yo, Elia María. En este momento nos encontramos en el Ayuntamiento de Quintanar del Rey, acompañadas de nuestra Corte de Honor 2019, para saber cuáles son sus sensaciones los momentos previos a esta gala. Por otro lado, queremos comenzar agradeciendo a nuestra concejala de Cultura, de Festejos y Juventud, al alcalde, pregonero y a todas aquellas personas que hacen posible que esta tradición siga en pie.
Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro alcalde Martín Cebrián, que nos acompaña otro año más. Buenas noches, Martín. Muy buenas noches, chicas. Querríamos saber qué se siente después de 4 años al volver a estar en una noche tan esperada junto a la Corte de Honor. Pues siento los mismos nervios que el primer día que salí en el 2007, exactamente los mismos nervios. Deben ser nervios ahora más apagados, pero sigo teniendo los mismos nervios. Quizás que ahora más responsabilidad que antes, ¿no? Porque sabiendo lo que hay, ahora es más responsabilidad que antes, cuando no lo sabes. Muchas gracias. Tras saber la respuesta de nuestro alcalde Martín, vamos a ver qué sienten los protagonistas de esta velada. Buenas noches, chicos. ¿Cómo os sentisteis en el momento que supisteis que formaríais parte de la Corte de Honor? Pues muy contentos al saber que íbamos a representar a la juventud de Quintanar y no sé, muy, muy emocionante. Pues muy ilusionado al saber, pues lo mismo que Alejandro, saber que íbamos a representar a nuestra quinta, al pueblo, aunque sea solo durante unas semanas. ¿Y bueno, que estáis nerviosos? Bueno, un poquito. ¿Y tú? Yo la verdad es que sí, pero bueno, al estar ya aquí con mis compañeros ya me estoy relajando un poco. Vale, pues muchas gracias. Veréis cómo al final los nervios no son para tanto, así que os deseamos mucha suerte, chicos. A continuación vamos a conocer a Joaquín Talaya Pérez, nuestro pregonero de las fiestas patronales 2019. Buenas noches. ¿Cómo recibiste la noticia de que serías el pregonero de estas fiestas? Pues estaba en mi casa, acababa de llegar de trabajar y de repente me llamó un teléfono desconocido, claro, y me dice, hola, ¿qué tal? Soy Martín. Yo, ¿qué Martín? Y ya pues me dijo, soy el alcalde de tu pueblo, digo, ah, y que ya que se dio esta llamada, y ya pues me dijo que, pues, que quería que fuese el pregonero de las fiestas. Entonces yo, cuando colgué, estuve un rato sin pensar, pensando, esto es verdad, me acaba de pasar esto, porque la verdad es que es una responsabilidad muy grande. Y tengo unas ganas y unos nervios que no te puedo ni imaginar. Bueno, pues muchas gracias. Ya hemos visto cosillas y va a estar genial. Va a estar bien, una sorpresilla ahí. Y para finalizar, vamos a hablar con nuestra concejala de festejos, Francisca Cuartero, la cual nos ha ayudado a preparar todo esto. Buenas noches, Paqui. Queremos agradecerte la ayuda que nos has proporcionado durante todo este verano para hacer posible que estas fiestas salgan bien. Ya ha llegado una de las noches más esperadas para todos nosotros. ¿Cómo has visto el papel de la quinta al organizar esta fiesta? Buenas noches. Pues la verdad es que muy bien, con mucha ilusión, muy participativos y con ganas de trabajar. Muchas gracias. Bueno, pues deseamos que haya sido de vuestro agrado esta entrevista a los principales protagonistas de la noche. Llega el momento de abandonar el Ayuntamiento de Quintanar y acompañar a la Corte de Honor 2019 a la plaza, donde nuestro compañero Cristian nos está esperando. Muchas gracias por asistir y a disfrutar de esta velada. Come.
survive. Can't stay alive without your love. Don't leave me this way. No, I can't exist. I'll surely miss your tender kiss. Don't leave me this way. No, don't leave me this way. Yeah, I'm a broken man with empty hands. Oh baby, please, please don't leave me this way.
lo sé. Queráis. Buenas noches, quintanareños, quintanareñas y visitantes. Vamos a dar comienzo a la presentación de la Corte de Honor 2019. Yo soy Cristian Martínez y esta noche estoy acompañado de mis dos chicas. Pero ahora que digo, ¿dónde están? Está seguro que ya se han ido a la verbena. ¿Será que les gusta poco la fiesta? No, que estamos aquí. No des esa imagen de nosotras, que primero tenemos que presentar a la Corte. Bueno, vamos a dejarnos de tonterías y baja por vosotras. Oye, chicos, ¿estáis nerviosos? Ayer todo eran risas, pero hoy... ¿Os podéis callar ya? Vamos a empezar, que la gente se quiere ir a la verbena. Como yo he dicho antes, soy Elia, y con la presentación de hoy damos comienzo a las fiestas patronales. Buenas noches, yo soy Mónica Serna, y junto a mis compañeros tengo el honor de estar aquí con todos vosotros para dar paso a nuestra Corte de Honor, que de cierto modo es especial esta noche. La verdad es que sí. Me hizo gran ilusión saber que iba a tener un papel especial el día de la presentación. Esperamos que todo salga bien y que el público quede satisfecho con nuestro papel como presentadores. Este año estamos disfrutando de las fiestas de forma diferente, ya que el proyecto Quinta nos ha servido para unirnos todavía más, porque a pesar de que la mayoría hemos coincidido tanto en el colegio como en el instituto, al final hemos tomado caminos diferentes. Pero a pesar de que este es nuestro año, nos gustaría que todo el pueblo disfrutase con nosotros, así como todo aquel que viene de visita. Después de esta bienvenida, damos paso a nuestra concejala de festejos y juventud, Francisca Cuartero, que va a dedicarnos unas bonitas palabras.
alcalde, autoridades, corte de honor, vecinos, vecinas, visitantes de Quintanar del Rey, buenas noches. En varias ocasiones, tal como la noche de hoy, he tenido el orgullo de pisar este escenario, mientras surbo, albergo, ilusión y nerviosismo. Una vez estoy aquí, se suma la emoción. La emoción de ver cómo cada año, fiel a nuestra cita, engalanamos esta sencilla plaza y se llena de vida. Estamos a las puertas de nuestras tan esperadas fiestas en honor a nuestra Virgen del Rosario. Unas fiestas que, según la tradición, año tras año, van creciendo y mejorando, adaptándose a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Por supuesto, esto no sería posible sin la ayuda de todas las personas que en mayor o menor medida aportan su trabajo para que todo salga de la mejor manera posible. Quiero agradecer su esfuerzo a todas las asociaciones, clubes, Asociación Juvenil Rienda Suelta, Comisión de Fiesta, Protección Civil y a todos los trabajadores del Ayuntamiento y a nuestra protagonista de este año, la Quinta del 2001. Muchas gracias. Todo está preparado. Les invito a participar y a disfrutar en todos los actos. Les deseo unas felices fiestas. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva Quintanar del Rey! Muchas gracias, Paqui. Por otro lado, también te queremos dar las gracias de parte de toda la Quinta por ayudarnos a preparar todo este verano y estas fiestas patronales 2019. Sin ti nada de esto sería posible. Qué bien has hablado y qué bonitas palabras, Celia. Aparte de nuestros nervios, que poco a poco se han ido yendo, seguro que los familiares de nuestra corte de honor deben de tenerlos. A ver, Cristian, baja y comprueba qué se siente y cómo se vive desde ahí abajo. ¿Qué cara se te quedó al enterarte de que tu hijo formaba parte de la corte de honor? Una cara... alucinada, me quedaba muy alucinada. Y emocionada. Acerca el micrófono. ¿Y cómo han ido los preparativos durante el día de hoy para esta noche tan especial? Un poquito nerviosos. Bueno, ¿y los familiares de los visitantes, dónde están? ¿Os ha hecho ilusión al no vivir en Quintanar que tu hija tenga un papel importante en estas fiestas? Muchísima ilusión, ¿sabes? Por parte de mi mujer y mío, muchísima. Vale. Venga, Cristian, no te enrolles más y sube al escenario, que ha llegado el momento más esperado de la noche. Nos toca presentar a la Corte de Honor de estas fiestas patronales 2019. Para esto, han preparado unos vídeos a modo de presentación, para que veáis cuál ha sido su progreso durante estos 18 años. Inauguramos este acto presentándoles al caballero Elías Paños Navarro, acompañado por la señorita María Teresa Paños Navarro. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright.
ocupan su lugar. Continuamos con la llegada de la señorita Mercedes Prieto Ruiz, acompañada por el caballero Joel Ruiz Pérez Tobarra. Un fuerte aplauso para ellos. A fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Mercedes Prieto Ruiz y Joel Rupert Tobarra. Puerta pronto. La siguiente en pisar el escenario es la señorita Rosana Cuesta Tebar, acompañada por el caballero Juan Alonso Alarcón Zamora. Recibámoslos con un fuerte aplauso. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark. You between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess. Toman asiento la señorita Rosana Cuesta Tebar y Juan Alonso Alarcón Zamora. Nuestra siguiente dama de honor es la señorita Mónica Escribano García, acompañada por el caballero Reyes Alejandro Ruiz Carrasco. I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day
semana siento la señorita Mónica Escribano García y Reyes Alejandro Ruiz Carrasco. En quinto lugar, sube al escenario la señorita Mireia Serrano Martínez, acompañada por el caballero Guillermo Martínez López. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the Ocupan su lugar la señorita Mireia Serrano Martínez y Guillermo Martínez López. Ha llegado el turno de la señorita Belén Navarro Ruiz Pérez, acompañada del caballero Cándido Marcilla García. Un fuerte aplauso. Was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take it. Too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky. Does it ever get lonely? Thinking you could live. Toman asiento la señorita Belén Navarro Ruiz Pérez junto a su acompañante Cándido Marcilla García. Ahora ha llegado el turno de presentar a la Miss y Mister visitante de este año. Aunque ellos no vivan en Quintanar, muchos de nosotros los hemos visto crecer aquí y seguro estamos de que lo harán genial y lo disfrutarán con todos nosotros. Damos paso a la señorita Paula Galindo Saura, acompañada por el caballero Joaquín Rico Alarcón. Un fuerte aplauso. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on. I wanna see.
Paula Galindo Saura y Joaquín Rico Alarcón. Y en último lugar, para completar lo que sería la Corte de Honor 2019, le damos la bienvenida a la reina de las fiestas, María Teresa López Cuartero, acompañada del rey Carlos Galindo Martínez. You shout aloud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, take your. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, but sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying much. Toman asiento la señorita María Teresa López Cuartero y el caballero Carlos Galindo Martínez. Para finalizar, nos volvemos a encontrar con los embajadores del año 2018. Presentamos a la señorita Montserrat del Rey Ruiz Pérez, acompañada del caballero Manuel Sánchez Picazo. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Toman asiento la señorita Montserrat del Rey Ruiz Pérez y Manuel Sánchez Picazo. Un año más, este escenario se viste de gala. Damos comienzo a las fiestas patronales representadas por la Quinta del 2001. Un fuerte aplauso a nuestra Corte de Honor y esperemos que disfrutéis de estas fiestas tanto como nosotros. Ahora llega uno de los momentos más conmovedores de la noche,
en el que Montserrat del Rey Ruy Pérez, reina de las fiestas 2018, se despide de su reinado y hace entrega de la banda y corona a María Teresa López Cuartero, reina de las fiestas 2019. En primer lugar, la reina hace entrega de la banda a la señorita Mercedes Prieto Ruiz. A continuación, la reina hace entrega de la banda a la señorita Rosana Cuesta Tebar. Seguidamente, la reina hace entrega de la banda a la señorita Mónica Escribano García. Ahora es el momento de que reciba su banda Mireia Serrano Martínez. En quinto lugar, la reina hace entrega de la banda a Belén Navarro Ruy Pérez. Llega el turno de nuestra Miss visitante, en el que la reina hace entrega de la banda a Paula Galindo Saura. Un fuerte aplauso. Ahora llega el turno de nuestros chicos y es en el momento en el que Manuel Sánchez se despide de su reinado y hace entrega de la bufanda a Carlos Galindo Martínez, el rey de las fiestas patronales 2019. En primer lugar, el rey hace entrega de la bufanda a Elías Paños Navarro. A continuación, Elías hace entrega del ramo a su acompañante. Oh.
lugar recibe su bufanda Joel Ruiz Pérez Tobarra. Joel hace entrega del ramo de flores a su acompañante. En tercer lugar, Carlos hace entrega de la bufanda a Juan Alonso Alarcón Zamora. Ahora, Juan Alonso hace entrega del ramo a su acompañante. Seguidamente, el rey hace entrega de la bufanda a Reyes Alejandro Ruiz Carrasco. Reyes Alejandro hace entrega del ramo a su acompañante. Lugar, el rey hace entrega de la bufanda a Guillermo Martínez López. Guillermo hace entrega del ramo a su acompañante. A continuación, el rey hace entrega de la bufanda a Cándido Marcilla García. Cándido hace entrega del ramo a su acompañante. Lugar, Carlos hace entrega de la banda a nuestro mister visitante, Joaquín Rico Alarcón. Damos por finalizado este emotivo momento. Y le damos la palabra a nuestro mister y mister visitante que tiene el primer lugar para dedicarnos unas palabras. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas noches, quintanareños, quintanareñas, visitantes, amigos y familiares. Para comenzar, queremos dar las gracias a todas esas personas que han hecho posible que hoy estemos aquí, en este escenario donde desde pequeños, año tras año, veíamos pasar a gente diferente sin llegar a imaginar que algún día nosotros íbamos a llegar a vivir lo que esas personas estaban viviendo. Yo
nieta de Juan José Moño y Manuela Bartola, quiero dar las gracias a mi familia quintanareña, porque siempre me habéis abierto las puertas de vuestra casa sin ponerme un pero. Y al hablar de vosotros, es inevitable echar la vista atrás y recordar todas aquellas reuniones en la huerta donde nos juntábamos toda la familia y jugábamos a esos juegos que tanto nos hacían reír. Eso sí que eran momentos inolvidables, momentos en los que no faltaba nadie en la mesa. Tíos, nos seguimos acordando de vosotros. Y cómo no acordarme de los que son aquí mis segundos padres y hermanas, con los que año tras año paso mis veranos de una forma bonita y especial. Buenas noches. Yo, nieto de Benito el de la Sierra y Ramona, quiero expresar mi agradecimiento a todas esas personas que han hecho posible que pueda vivir estos momentos tan bonitos que desde pequeño llevo viendo en este pueblo, el pueblo de mis abuelos y mi madre, donde me he criado con tanto cariño y amor desde pequeño. También daros las gracias a vosotros, tíos, primos, por hacer el esfuerzo de prepararme todo para que sea un verano inolvidable para mí, porque sé que no es fácil organizar todo y menos si es doble, pero sabéis que lo habéis hecho todo perfecto y como pretendíais va a ser un verano inolvidable para mí. Gracias por vuestra ayuda y paciencia. En segundo lugar, le quiero dar las gracias a toda esa gente que cada vez que he venido me han sabido tratar y aceptar como soy. Especialmente a mis amigos, primos, etcétera, porque gracias a vosotros siento que soy uno más. No sería nada sin vosotros. Y por último, acordarme de lo más importante para mí, mis padres, mi hermana y mis abuelos. Sin vosotros, nada de esto sería posible, porque hacéis que mis sueños se cumplan, porque me hacéis siempre la persona más feliz del mundo y porque hoy todo lo que soy es gracias a vosotros, ya que tengo unos padres fuertes y luchadores, la mejor hermana del mundo y unos abuelos que valen oro. Gracias a vosotros, hoy estoy aquí. Y quiero que sepáis que estoy enormemente agradecida por el esfuerzo que habéis hecho y que a día de hoy seguís haciendo. Os quiero. Para terminar, yo le doy las gracias a mis padres por lo orgulloso que estoy de ellos y de haberme educado con esas costumbres tan bonitas y llanas que tienen la magia de los pueblos y que solo los que las vivimos sabemos lo que es sentir esta magia. Para acabar, queremos expresar nuestro agradecimiento al pueblo de Quintanar del Rey y la Comisión de Festejos por esta oportunidad de vivir las fiestas de esta manera tan bonita y así orgullosos de ello. ¿Podéis decir en alto? Yo también soy de Quintanar del Rey. ¡Viva Quintanar del Rey y viva la Virgen del Rosario! Ahora Joaquín Rico Alarcón hará entrega del ramo de flores a Paula Galindo Saura. Los siguientes en tomar la palabra en el escenario son los protagonistas de esta gala. Damos paso con un fuerte aplauso a María Teresa López Cuartero y a Carlos Galindo Martínez. Señor alcalde, autoridades, compañeros de la Corte de Honor, reina y rey salientes, quintos del mil uno, visitantes, quintanareños y quintanareñas, buenas noches. Nos gustaría comenzar por dar las gracias a todos los presentes por acudir a este acto tan conmemorativo y en especial para nosotros hoy, siendo ya una tradición cada 13 de agosto engalada a nuestra bonita plaza para celebrar el día de nuestra presentación. Es un orgullo y un placer representar a la juventud de nuestro pueblo.
responsabilidad que animamos este año para que podamos tener unas fiestas cargadas de muchas actividades, diversión, alegría y sobre todo respeto entre nosotros. Respeto que debemos trasladar a nuestros jóvenes y mayores, siendo conscientes entre todos de mantener nuestro pueblo limpio, cuidado y en buena armonía, por el bien de todos los vecinos de Quintanar. Nos gustaría desearles que pasen una feria inolvidable, que la disfruten como nunca. Les animamos a que participen, que salgan, que bailen y que compartan la alegría de pertenecer a este bonito pueblo que es Quintanar del Rey. Aquí cabemos todos, los de dentro y los de fuera, los que vienen y los que se van. Todos ellos se llevan recuerdos imborrables porque si algo nos caracteriza a los quintanareños es de estar compuesto de gente maravillosa y con corazones enormes. Para finalizar, nos gustaría dar las gracias a todos los que han hecho hoy posible que esta noche sea inolvidable para nosotros y para nuestra Corte de Honor. Gracias al Ayuntamiento, a la Comisión de Fiestas, a la Concejala de Festejos, por dedicarnos todo el tiempo del que disponía para que el día de hoy y toda la semana que nos queda por disfrutar no lo olvidemos nunca. Y sobre todo a nuestros padres por apoyarnos en nuestra decisión de representar a nuestro pueblo y nuestra juventud este año es nuestras fiestas patronales, en honor a nuestra patrona Virgen del Rosario. También me gustaría dedicar un recuerdo a las personas que desafortunadamente ya no están entre nosotros, en especial a mi abuela Teresa, que le mando un beso allá donde esté. Quintanareños y quintanareñas, felices fiestas y viva la Quinta del 2001, viva la Virgen del Rosario y viva Quintana del Rey. Ahora Carlos hará entrega del correspondiente ramo de flores a nuestra reina 2019, María Teresa. Y para finalizar, vuelven a dedicarnos unas palabras nuestros reyes 2018, Manuel Sánchez Picazo y Montserrat del Rey Ruy Pérez. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Buenas noches a todos los presentes. Nos gustaría comenzar dando las gracias a todos los que habéis acudido a este acto conmemorativo y tan especial para nosotros. De nuevo, volvemos a este escenario con muchos nervios, pero con las mismas ganas, aun sabiendo que no volveremos a vivir los mismos momentos que el año pasado. Porque nosotros, como Reyes de la Corte de Honor 2018, podemos garantizar que es una experiencia única e irrepetible. Por celebrar junto al pueblo estos días tan esperados por todos durante el año, para pasarlos en familia, con los amigos y disfrutar lo máximo posible, como viene siendo habitual a nuestra manera. Además, también nos gustaría dar las gracias a nuestras familias que nos apoyan en todo momento. Esperamos que todos los vecinos vivamos y disfrutemos de todos los actos y celebraciones y hagamos de estas unas fiestas inolvidables y emotivas. También agradecer a la Quinta del 2000 por hacer de las fiestas de nuestro año algo inolvidable, junto al Ayuntamiento y a la Comisión de Fiestas, que no dudamos que este año las harán igual de especiales como tantos otros. Por último, y no menos importante, desearle lo mejor a la Corte de Honor 2019, porque como antes hemos dicho, esta es una experiencia inigualable y llena de bonitos recuerdos. Os deseamos unas felices fiestas. ¡Viva la Virgen del Rosario y viva Quintanar del Rey! Ahora, Manuel hará entrega del correspondiente ramo de flores a Montserrat.
un año más queda finalizado uno de los momentos más bonitos de esta gala, tanto para familiares como para el resto del público. Bueno, chicos, ¿por qué no bajamos y lo comprobamos? ¿Cómo has visto que se desenvuelven nuestros protagonistas? ¿Cómo has visto cómo se desenvuelven nuestros protagonistas? Bien, muy bien. ¿Te ha gustado? ¿Qué espera nuestro público de esta fiesta 2019? Que sean tan bonitas como siempre y participativas. ¿Cómo espera usted disfrutar de estas fiestas con tu nieto? Bien, yo creo que bien. Venga, va, subir ya, que ahora sí se acerca la hora de irnos a la verbena. Vamos. Un año más, nos toca recibir a nuestro alcalde, Martín Cebrián, que va a dedicarnos unas palabras. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas noches. En primer lugar, lo que sí me gustaría es pedir un fortísimo aplauso para los tres embajadores de la juventud quintanareña que esta noche están desarrollando el acto de una manera verdaderamente muy profesional. Mónica, Elia y Cristian. Un fuerte aplauso para ellos. Autoridades, diputadas provinciales, Concepción y Fátima, alcaldes de pueblos vecinos como Madrigueras, Juan Carlos, alcaldesas pedáneas como de las Casas del Olmo y demás autoridades, juez de paz y a todos aquellos que nos están acompañando esta noche. Queridos vecinos, vecinas, visitantes, amigos todos de Quintanar del Rey, me permitirán que inicie mi discurso dando las gracias, exteriorizando la emoción que siento tras haber sido elegido nuevamente alcalde. En esta emoción se mezclan sentimientos y sensaciones muy variadas, fundamentalmente de gratitud, de satisfacción y de una enorme responsabilidad. De gratitud porque quiero comenzar agradeciendo a todas aquellas personas que confiaron en mí y en el equipo que me acompaña dando su apoyo. También quiero dar las gracias en nombre de Joaquina, que es nuestra diputada regional, por el apoyo mostrado para que saliera elegida, apoyo que se verá recompensado durante estos próximos años de forma segura. El compromiso que asumo en esta nueva etapa es un contrato con los vecinos y vecinas de Quintanar del Rey, al que voy a dedicar toda mi capacidad de trabajo y todo mi compromiso personal, de los quintanareños y quintanareñas. Amo profundamente a este pueblo, me siento orgulloso de ser quintanareño y muy feliz de poder devolverle, con mi dedicación y esfuerzo, todo lo que me ha dado. Por eso, seguiremos caminando juntos para que Quintanar siga creciendo y seamos un referente en la comarca. El nuestro no es un pueblo cualquiera, y no lo es gracias al esfuerzo y trabajo de mucha gente. Y es por eso, sencillamente, que confío en los quintanareños y quintanareñas, como confío en el programa tan variado y de muy alto nivel que ha preparado la Concejalía de Festejos para que sea agrado de todos. Esta noche es para hablar de nuestras tradiciones, nuestras fiestas de agosto. Aquí, esta noche, en nuestros y en nuestras representantes de la juventud, tenemos una buena representación de tradición,
el mejor ejemplo de las nuevas generaciones, de la nueva juventud quintanareña, que viene empujando con fuerza, con ilusión, con nuevos proyectos y nuevas ideas por emprender, con las mismas ganas que tenemos nosotros de mejorar lo que tenemos y de conseguir todos nuestros planes. Sin duda, vais a conseguir todo lo que os propongáis y, desde luego, no os va a faltar empuje para lograrlo. Os felicito a todas y todas por haber sido elegidas para representar tan orgullosa y dignamente a nuestro pueblo y, en especial, a los jóvenes de vuestra edad, pues sois quienes mejor y más sanamente sabéis disfrutar de todas las actividades de la feria. Felicidades por la gala de anoche. Aquí, en este mismo lugar, nos lo hicisteis pasar en grande. El proyecto Quinta se ha consolidado ya como una tradición más de nuestra feria. Y hablando de tradiciones, una muy reciente es la participación en la cabalgata de los quintos y quintas que cumplen 50 años. Este año le toca la quinta de 1969. Espero y deseo que disfrutéis del aniversario. Nuestro pregonero, Joaquín Talaya Pérez, que trabaja como reportero gráfico para el Grupo Media Pro en el programa España Directo de Televisión Española, recorriendo el país, descubriendo cultura, tradiciones y gastronomía, es otro ejemplo de embajador de juventud quintanareña, pues lleva con orgullo el nombre de Quintanar del Rey por toda España. Espero no haga falta decirte, Joaquín, que Quintanar os acogerá, con los brazos abiertos el día que elijéis hacer un programa desde aquí. Esta noche, por primera vez, se emite este acto en directo en streaming. Esto quiere decir que desde cualquier parte del mundo, con una conexión a Internet, pueden estar viéndonos. Un saludo muy afectuoso para todos los internautas que están viéndonos ahora mismo. Podría estar toda la noche hablando de los proyectos que están para terminar, los que están en marcha y los futuros, pero hoy lo más importante es que empiezan nuestras fiestas de agosto. Las fiestas son el momento idóneo para el hermanamiento entre vecinos, son momentos de unión, momentos para compartir con familiares y amigos, de reencuentros con visitantes después de mucho tiempo, ese vecino que lleva todo el año su casa cerrada porque vive en la ciudad y no falta nunca su cita con las fiestas porque tiene la fecha marcada en rojo en su calendario. Son días en los que el fervor popular hacia la Virgen del Rosario se palpa a cada paso, en cada esquina. Días de alegría y devoción, de sentimiento y emoción. Y por eso, aunque sea faldiz decirlo, os pido que dejemos nuestros problemas y preocupaciones a un lado y disfrutemos todos, juntos, del programa de actividades tan variado que la Concejalía de Festejos ha preparado con tanto esfuerzo, con la colaboración inestimable de asociaciones y colectivos de la localidad, que yo no voy a mencionar, pues ya los ha mencionado ella. Voy terminando ya y no quiero hacerlo sin acordarme de los que ya no están con nosotros y de sus familias. Quiero hacer también una mención especial para los empleados del Ayuntamiento, que estas últimas semanas van contra reloj para tener todo preparado, a los miembros de la Comisión de Fiestas, que han puesto su empeño en la preparación de la feria. Todos y cada uno de ellos se ha puesto al servicio de Quintanar con todas sus ganas para que todo salga bien. Unos se preocupan por nuestras inquietudes, otros por nuestro bienestar y comodidad. Por eso, a ellos quiero darles las gracias por su dedicación incondicional. Y voy a dejar de una vez las palabras y vamos a dejar que entre la fiesta. Visitantes, acercaros a nosotros. Quintanar os acoge una vez más con los brazos abiertos. Nuestro pueblo es también el vuestro. Quintanareños, salid de vuestras casas, inundad nuestras calles, desbordad el paseo ferial, bailad con la orquesta, llenad los locales, tomaros el relevo los unos a los otros para que la música, la risa y la vida no dejen la calle. Una vez más, seáis bienvenidos a las fiestas de Quintanar del Rey. Y ahora, os pediría que repitieseis conmigo. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva Quintanar del Rey! ¡Viva! ¡Felices fiestas a todos! Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Martín. Ahora ha llegado el momento de nuestro pregonero de las fiestas patronales 2019, quintanareño por antonomasia. Se le ha visto crecer por las calles de Quintanar, sobre todo por la Rambla, aunque actualmente vive en Madrid. Licenciado en Comunicación Audiovisual, máster profesional en televisión y a día de hoy trabaja como reportero gráfico y operador de satélite.
ha recorrido el país con el programa España Directo de Televisión Española, pero en este momento se encuentra aquí con todos nosotros. Recibamos con un fuerte aplauso a Joaquín Talaya Pérez. Gracias, gracias. ¿No queréis sentar? ¿Seguro? Bueno, pues excelentísimo alcalde de Quintanar del Rey, estimada Corte de Honor, querido pueblo, amadísima familia, inigualables amigos, forasteros, forasteras, gente que no ve a través de streaming, buenas noches y bienvenidos a las fiestas patronales de Quintanar del Rey 2019. Gracias. Tenéis que perdonar los nervios porque yo suelo trabajar detrás de los focos. Pero claro, no podía desaprovechar esta oportunidad de representar a mi pueblo para estar aquí. Y además es martes y 13, ¿eh? Así que no digo nada. Antes de nada, pues eso, agradecer la oportunidad y el privilegio que supone para mí ocupar este puesto y la responsabilidad que siento de estar hoy frente a mi pueblo. En el mismo atril que algún día han estado personas tan destacadas como, por ejemplo, una doctora en la Universidad de Nueva Gales, unos empresarios intercontinentales o hasta un investigador en la NASA. Y diréis, ¿y este quién es? ¿Y qué hace aquí? Buena pregunta, ¿eh? Voy a intentar contestarla y convencerlos y convenceros desde la más humilde lo más humilde que pueda de por qué estoy aquí. Me presento, ¿vale? Me llamo Joaquín Talaya Pérez. Mis cuatro apellidos quintanareños son de la Paciencia, los Bolos, los Corzos y los Juanotes. Tengo carné de amigo en la Peña del Mamut y de los Festivaleros, que están por ahí, como lo veis. Y me dedico al mundo de la comunicación. Gracias a mi trabajo, bueno, pues he aprendido a transmitir historias a través de la televisión. Por eso no se me ocurre otra forma mejor que contar cosas de mi pueblo con el formato en el que ahora trabajo, España Directo. Así que, querido pueblo, amigos, aquí comienza Quintanar Directo. Desde unas quinterías pasó a ser una aldea perteneciente a Villanueva de la Jara. El esfuerzo de generaciones y generaciones de quintanareños hemos convertido esa aldea en Quintanar del Rey, uno de los pueblos más importantes de la provincia. Nos vamos hasta la Plaza Mayor, allí está Antonia, bajo la joya de la corona, la torre del pueblo. Antonia. Pues te equivocas, Joaquín. La joya de la corona soy yo. Pero después de mí está la iglesia parroquial San Marcos Evangelista, 5 siglos viendo pasar a quintanareños a sus pies, y junto a ella, con un gran contraste arquitectónico, el Corte Inglés, no, el imponente Ayuntamiento de Quintanar del Rey, uno de los más modernos del país. Y otro dato importante, Joaquín, ¿sabías cómo se llamaba antiguamente Quintanar del Rey? A ver, cuéntanos, estamos deseando. Pues se llamaba Quintanar del Marquesado de Villena. Éramos una aldea de Villanueva de la Jara. Y cómo no, los quintanareños salieron a pedir la independencia. Y dato curioso, ¿sabes cómo la pidieron? Cantando por la calle del cura, Inda, independencia. Y lo consiguieron. El rey Felipe II se las concedió con una carta de privilegio. Y en honor a él se llamó Quintanar del Rey. Oye, perdona, perdona, ¿puedo salir en la tele? No, no puedes salir, no puedes salir. Espera, que eres una fea. Bueno, devolvemos la conexión a los estudios de la placeta. Adiós. Gracias, Antonia. Un saludo a ese espontáneo. Martín me dijo que hiciese lo que yo quisiera con el pregón, ¿eh? Así que... De mis 30 años, más de la mitad los he pasado entre las casas baratas y las peñicas, o sea, en nuestro pueblo. Quitando alguna vez que veraneé con mis pueblos en Calpe o en Albacete a comprar ropa, 18 años aquí, en este pequeño trozo del planeta, he tenido tiempo de muchas cosas. Por supuesto, de estudiar en el Colegio Público José Antonio y en el Instituto Fernando de los Ríos, pero también he tenido tiempo de tirarme por la montaña rusa con una lata de aceite vacía, subir y bajar las cuestas de Chapito con la bici, caerme con la moto unas cuantas veces, jugar al escondite con mis amigos del fresco o al fuofa con los del colegio, y ahora que no me oye nadie, sí, he jugado en tocatimbres.
Me he entregado en cuerpo y alma a los desfiles del carnaval de este pueblo. He hecho San Isidro, Jueves Lardero y, por supuesto, he disfrutado de estas nuestras fiestas patronales de la Virgen del Rosario. Y bueno, sin necesidad de ser una fecha señalada, un sábado cualquiera, nos hemos divertido mucho en la cocinilla de mi amigo Pablo Clorín. Pero no todo han sido fiestas. Como cualquier quintanareño, desde muy joven he experimentado el arduo trabajo con calor o frío de la vendimia, la poda, el desabrojo, la aceituna. He mirado por vuestras vidas en la piscina del pueblo como socorrista o he enseñado a nadar a algunos de vuestros hijos, que algunos ya están aquí. Y posiblemente, seguramente, algunos de los que estéis por aquí sentados o de pie, os he servido algún choletón o sepia en el restaurante Alegrías. Y cuando ya el pueblo te ha curtido, es hora de partir y ver mundo. Crees que dejas atrás tu pueblo, pero no es así. En la carrera he vivido y he estudiado con gente de Quintanar. En Manchester he vivido con gente de Quintanar. En Las Vegas he estado en Las Vegas con gente de Quintanar. Y actualmente vivo y disfruto Madrid mucho con gente de Quintanar. Cuando nos juntamos, varios del pueblo, en otros lugares, con otras gentes, no sé qué pasa, pero nos da por contarles cosas del pueblo y a ellos les encanta. Les contamos, pues, lo típico, que es un pueblo de Cuenca, pero con prefijo de Albacete, que tenemos unos premios muy importantes al deporte, los premios Ángel Lancho, que no tenemos Burger King, pero tenemos Burger Chin. ¿Cómo no? Que somos el segundo núcleo urbano de Europa con más coches por habitante. O yo, frente a mis amigos mallorquines, que presumen de tener un segundo idioma, les suelto la frase, no me capuces, que me apresuro y me da muchísima pesombre. Y os aseguro... Y os aseguro que no la entienden si no la traduzco del quintanareño al castellano. O bueno, o lo contento que me ponía cuando mis amigos ingleses decían sape. Vamos, que por mucho que andes por la vida, cuando un pueblo como este te cala tanto, es imborrable su esencia, porque afortunadamente las raíces son fuertes. Llevar la bandera de mi pueblo por el mundo es llevar la bandera de la honradez y de la dignidad. Continuamos con Quintanar Directo. Nos vamos hasta ahora hasta un sitio que es especial en el pueblo, porque... ahí, fue el primer sitio del mundo donde los regalices se empezaron a llamar rabogatos y los polos de flash, polos de tripa. Era el contacto de la prensa con Quintanar Directo y dio porque la Marinieves cerró el kiosco hace 5 años ya está ahí, está Cristian, si veo que es de días todavía. Pues sí, Joaquín, aquí son las 12 de la mañana, nos encontramos en la calle El Cura, en el que fue el kiosco de la Marinieves del Bolo. ¿Sabes en qué fecha se abrió por primera vez? Pues imagino que si la torre y el kiosco se construyeron al mismo tiempo, hace 5 siglos. Podría, pero no. Fue un 2 de mayo de 1970 y lo sé de muy buena tinta porque a que no sabes quién me lo ha dicho. ¿Quién? La auténtica Marinieves del Bolo, con la que nos encontramos hoy aquí. Nos va a abrir aplauso. El kiosco hoy solo para nosotros en primicia. Hola, Marinieves. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Un aplauso para Marinieves, por favor. Un aplauso. Bueno, Marinieves, ¿echas de menos el kiosco y a los quintanareños? Sí, porque soy una quintanareña más. A los chiquillos, a los mayores, han pasado todo el mundo por aquí. Muy bien. Bueno. Queremos ver a la tienda allá por dentro, vamos a verla. Vamos para adentro. Bueno, y es que por este pequeño cubículo ha pasado todo el pueblo de Quintanar del Rey. ¿Verdad, Marinieves? Sí. Han pasado grandes, pequeños. Hemos tenido una buena atención hacia la gente y, bueno, hemos estado hasta entonces. Y hay algo que me llama muchísimo la atención y es que el kiosco sigue teniendo el mismo olor de cuando estaba abierto. Sí, eso queda impregnado. Perfecto. Cristian, una cosa, yo creo que el secreto mejor guardado del pueblo es qué tiene la Marinieves arriba del kiosco, porque cualquier cosa que le pedías, iba a la conseguía. ¿Podemos verlo? Todo quintanareño nos lo hemos preguntado alguna vez. Vamos para arriba, vamos a verlo. Vamos por arriba. Uno de los momentos épicos en el pueblo. Vamos a descubrir de forma inédita la parte de arriba de la Marinieves. Atentos, ¿eh? Y dígame, Marinieves, ¿usted nunca se ha doblado ningún tobillo? ¿Le ha pasado algo subiendo estas escaleras? No. Por suerte, ¿verdad? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ver, ¡cuidado! ¿Se ha caído el cámara? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí, el compañero está bien, Marinieves. Avancemos.
Esta es la parte de arriba. Pero bueno, esto es impresionante. ¿Quién se iba a imaginar que usted tuviera esta nave aquí arriba? Y bueno, ¿usted qué hacía aquí arriba, Marinieves? Empezando con Amazon. ¿Empezó? ¿Creó usted Amazon aquí arriba? Sí. Igual que Steve Jobs creó Apple. Pero bueno, esto es impresionante. ¿Usted conocía a Steve Jobs? Sí, era gran amigo mío. Impresionante. Desde que nacimos está juntos. Increíble, compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Marinieves, por dedicarnos este tiempo. Como hemos visto, Quintanar es un pueblo que nunca defrauda. Y ahora devolvemos la conexión a los estudios centrales de la Placeta. Ahí la tenéis, una imagen inédita en el pueblo. Gracias, Cristian. Gracias, Marinieves, por participar, de verdad. Muchas gracias. La prensa que leía en ese kiosco o las noticias que veía en televisión de casa se convirtieron en mi futuro. Desde pequeño lo tuve claro, y si no, que se lo pregunten a mi familia, que con 10 u 11 años ya era el pesado que iba con la cámara de vídeo detrás de ellos haciéndoles preguntas y reportajes. Salí del pueblo con objetivos claros, dedicarme al mundo de la comunicación, y ahora que lo he conseguido, os puedo decir que es un mundo durísimo. No existen horarios ni fecha en el calendario. Algunos días llegas tardísimo a casa y otros días simplemente ni llegas. Nunca sabes qué va a ser de ti al día siguiente. Siempre tengo una maleta preparada en el coche, por lo que pueda pasar, pero a veces la inmediatez de la noticia hace que te vayas sin ella y tengas que comprarte los calzoncillos en el lugar de la noticia. O bueno, si no hay tiendas, pues darle la vuelta, que es más higiénico. Y bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Mala alimentación, desorden del sueño, cansancio, perder muchos momentos con tu familia y amigos, e incompatibilidad con una vida en pareja. Vamos, que no tengo novia. 634-568645, ¿vale? Lo habéis apuntado, ¿no? Como veis, son muchos los contras, pues aún así no os podéis ni imaginar lo gratificante que es estar en el lugar de la noticia y ser un eslabón en la cadena de uno de los derechos fundamentales del ser humano, el derecho a la información. Hace unos años, mientras veía una serie en mi casa, de repente un especial informativo anunciaba una bomba en Manchester. Horas después, yo estaba ahí. Es difícil de explicar, pero es como una sensación de atravesar la televisión de tu casa y de repente estar en el lugar de la noticia, en un momento histórico y que además sumas experiencias a tu mochila, ya sean buenas o malas, te hacen crecer como profesional y como persona. Para que os hagáis una idea, he experimentado muy de cerca el intenso dolor y la impotencia de una ciudad que acaba de ser atacada por terroristas. He corrido por las calles inglesas por avisos de bomba. Me quedé encerrado en el colegio el día del referéndum catalán, el 1 de octubre, con la policía en la puerta y, creedme, no se respiraba un clima de paz. He sentido en mi piel el calor de las llamas de Notre Dame. Me rompí con lágrimas en la superficie de un pozo ante la imposibilidad de rescatar a Julen tras días y noches intentando llevaros a la casa la noticia que nunca se produjo. La situación política en nuestro país, bueno, pues está pasando por unos momentos un poquito convulsos, pero simplemente es porque no entendemos muy bien la salida del bipartidismo. Seguramente, tranquilos, porque se trata de una transición histórica. En algún día, esta transición lo estudiarán nuestros nietos con sus e-books de historia. No nos damos cuenta, pero nosotros estamos escribiendo la historia de nuestro país. Y cuando yo estoy en el Congreso, a los pies del Congreso, me siento muy afortunado de vivirlo de cerca y de haceros llegar a vuestra casa mociones de censura, investiduras, elecciones, campañas electorales, que sí, que parecen interminables, pero que forman parte de un proceso político y social apasionante. Y bueno, y lo que no me quita nadie son los entrañables momentos que he pasado con España Directo. Son muchas las intensas horas de viaje con los compañeros que me han acogido como una familia. En este programa nos permite conocer infinidad de personas en todos los rincones de España que siempre te dan lo mejor, sus mejores paisajes, tradiciones, recetas, historias, oficios, sus mejores sonrisas. Como lo hicisteis vosotros en Quintanar, que sí que vinimos aquí una vez, a Quintanar del Rey para enseñar a toda España nuestros champiñones y el popular juego del tranco. Y volveremos.
hay muchas cosas que contar de Quintanar. Para mí fue todo un orgullo. Por cierto, si veis el programa ahora, sabréis que estamos recorriendo toda España con una caravana que se llama La Paca. No es casualidad el nombre. Una caravana que tengo la suerte de compartir con Imanol y Arantxa, dos compañeros con los que se hace realidad los valores de trabajo en equipo y que hoy nos están viendo a través de streaming. Los he dejado solos en el norte, pero tranquilos que vuelvo pronto. Un saludo para ellos. Bueno, y todo esto que ganas en el trabajo es suficiente para sobrellevar todo lo absorbente que es esta profesión. No, no lo es. Hay otro factor muy importante, es esa familia. A la que de pequeño le daba el follón con la cámara, bueno, pues ahora no paran de apoyarme. Están ahí. Yo le llamo la familia de bolsillo porque en un WhatsApp ahí están para lo que necesite en cualquier momento. Son mis fans incondicionales. No podría todo sin los fines de semana que vengo al pueblo destrozado y me dan de comer con todo su cariño y dormir en mi cama con mis sábanas limpias para recargar energías. Ya ni siquiera me dicen que vaya al campo a ayudarles. Cuando vengo a Quintanar, vengo a cuerpo de rey. Y tampoco podría sin mis amigos que me hacen desconectar y resetear poco a poco, hacen las veces de psicólogo. Hola. Esos que están por ahí, sí. Hacen las veces de psicólogo al que creedme que no voy por falta de tiempo. Mil gracias, familia y amigos. Muchas gracias. Y llegados a este punto, es un poco difícil para mí, pero os tengo que pedir un favor. Permitidme dedicarle el pregón a dos personas. Una es a la que debo mi nombre y del que aprendí que poco a poco se va lejos. A mi abuelo Joaquín de la Paciencia, que mañana hace 2 días que murió. Y la otra persona es mi abuelo Antonio del Corzo, que hace un mes, muy grave, en una cama de la habitación 303 del Hospital de Albacete, me dijo que no me preocupara, que iba a salir de esa y vendría a verme al pregón con mi abuela. Pues bien, muchísimas gracias, abuelos. Puedo sentir muy fuerte vuestra presencia. Gracias por venir. Porque no os engañéis, nuestros seres queridos no se van, están en nosotros. En nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, nuestro aspecto físico, los quintanareños no solo somos 7.000 que estamos censados, somos los que algún día estuvieron bailando en esta plaza, somos los que han construido las casas en las que vivimos o los que han plantado las viñas de los que subsistimos. Y creedme, hoy están con nosotros, merecen ser recordados, un fuerte aplauso para ellos. Muy bien. Conectamos de nuevo con Quintanar Directo. Francia, Portugal, Alemania, Marruecos, Italia, China, Argelia, Costa de Marfil o República Checa. ¿Qué tienen en común estos países? Bueno, pues que todos ellos compran y beben vino que se produce de la uva de Quintanar del Rey. Uva que ya está calentando motores para la cosecha de este año. Sonia, nuestra becaria, está en el Vallejo. Hola, Sonia. Sí, Joaquín, efectivamente. Buenas noches. Pueblo de Quintanar. No veas cómo pega el Lorenzo por estas zonas. Hemos venido hasta aquí porque el 70% del pueblo, ya sea de forma directa o indirecta, se dedican a esto, las viñas. Entre ellos, vamos a hablar con uno de los cultivadores, Galateo. Buenas tardes. ¿Preparado ya para la cosecha de este año? Buenas tardes. Preparado. Pero aún es temprano. Hasta aún le queda. Aún están pintando las uvas. Muy bien. A ver, enséñanos cómo van un poquito las uvas. A ver cómo las tienes preparadas. Mira. Aún están verdes. Oye, Galate, una pregunta importante. ¿Coincidirá la cosecha con la Feria de Albacete con beber mojitos tranquilo? ¿Pero tú qué te piensas, muchacho? ¿Que el tocino sale de las cabras o qué te piensas? Si quieres mojitos, antes te los tienes que ganar aquí. Antes, aquí. Si no lo ganamos, no lo ganamos. Y tanto que se los ganan. El año pasado
la venta de vino y mosto en la cooperativa de San Isidro, reportó un beneficio de hasta 26 millones de euros, que para unos cuantos mojitos dan, ¿verdad? Más. Mucho mojito, más. Oye, Sonia, una cosa. ¿Esos de atrás quién son? ¿Qué hacen ahí? Pues no lo sé. Cuando yo vine, ya estaban ahí. Vamos a preguntarles. Venga, a ver qué te cuentan. Buenas tardes. ¿Y vosotros quién sois? Santiago y Santa Ana. ¿Y qué hacéis aquí con tanta ropa? ¿Qué os vais a asfixiar? Los he traído yo, son míos. Porque, te digo, entre Santiago y Santa Ana pintan las uvas. Y para la Virgen de Agosto ya están maduras, con que vamos a pintar un rato. Pues nada, ahí os dejamos. Que aquí yo ya no pinto nada. Oye, pero Sonia... Devolvemos la conexión a los estudios de la Placeta. Sí, pero espera, cántanos un poquito de Pueblo Quintanar, más, va. Un poco. Sí, Joaquín. Si insistes... Venga, si insistes voy a cantar. Pueblo de Quintanar. Suficiente, vale. Devolvemos la conexión. Gracias. El campo, la obra, la carretera, el comercio, nuestra economía se mueve en todos los sectores. Nuestros pueblos vecinos tienen un adjetivo claro con el que llamarnos, muy trabajadores. Aunque bueno, nos lo dicen con chistes como cuando el quintanareño pisó la luna, un quintanareño había puesto un emparrado, o compararnos con ET, por decir mi nave de champiñón. Así que sí. Parece que somos un pueblo trabajador y emprendedor. Nuestras fincas traspasan las fronteras de nuestro término, creciendo continuamente. Ese crecimiento que atrae a personas de otros pueblos, de otros países, esquivando uno de los principales problemas del mundo rural, la despoblación y la España vacía. Es verdad, tenemos que estar muy orgullosos, pero como quintanareño que soy, no me conformo y tampoco quiero sufrir el síndrome de pregonero que consiste en hablar solo cosas bonitas de tu tierra. Por eso aprovecho este altavoz para hacer un ejercicio de autocrítica. Vecinos, no somos un pueblo perfecto. Hay cosas en las que ya estamos trabajando, pero hay que seguir poniendo de nuestra parte. Me quiero centrar muy rápidamente en tres: en ecología, en igualdad y en cultura. Cuidar nuestros pinares y parques, mantener limpio nuestro pueblo, nuestras calles, el Valdemembra, respetar las instalaciones públicas. Reciclar y consumir de manera responsable es obligación de todos como ciudadanos y debemos poner en práctica desde ya. Cada uno de nosotros podemos contribuir a que Quintanar sea un pueblo donde dé gusto andar. Pero hay que ir incluso más allá, emprendiendo en agricultura ecológica, energías renovables, por ejemplo, y aportando nuestro valioso grano de arena a un planeta que ya está enfermo. Si de por sí ya somos un pueblo que emprende, la mujer quintanareña no se queda atrás. Tiene un papel muy importante en el campo, en el comercio, en la restauración. Tenemos mujeres socorristas en las gasolineras, amas de casa, en la educación, en la medicina, en la política. Así podría estar toda la noche diciéndolo. Incluso también en la extraordinaria labor de cuidar a los mayores en la residencia que está a mis espaldas. Tanto fuera como dentro, la mujer quintanareña es imparable y está muy bien representada en el monumento que hay a la mujer trabajadora en el recinto ferial. Tenemos un aprobado alto en igualdad entre hombres y mujeres, pero aún podemos hacer más y debemos hacer más para sacar más nota. Por eso hay que trabajar en educación, en igualdad real. Sí, desde las aulas, pero también desde los hogares, desde los bares, desde los puestos de trabajo. Arrimemos el hombro y así ganaremos todos y todas. Por último, pero por supuesto, no menos importante, la cultura y el deporte. Todos sabéis que hemos avanzado muchísimo en los últimos años y que tenemos en nuestro pueblo una envidiable escuela de música y danza, una vibrante banda de música, una universidad popular, el creativo concurso de cortos que hay que rescatar, el exitoso grupo de teatro, la dinámica biblioteca y las diversas escuelas deportivas. Es así, nuestra oferta cultural es muy rica. Vamos por muy buen camino, sobre todo mirando de dónde venimos. Pero no podemos dormirnos en los laureles.
Al contrario, hay que hacer ese camino más ancho, más largo y más transitado. En definitiva, es necesario que hagamos fuerza. El pueblo no puede sin el ayuntamiento y el ayuntamiento no puede sin el pueblo. La perfección es verdad que no existe, pero sinceramente yo, y seguro que ustedes también, estaríais orgullosos si nuestros pueblos vecinos, además de muy trabajadores, nos llamasen, nos dijesen que somos un pueblo de referente en verde, igualitario, tolerante y culto. Empecemos por aplicarlo. Queda un cambio de hoja, ¿vale? Empecemos por aplicarlo en las fiestas. Fiestas que están a punto de arrancar, las calles encienden sus luces, los vecinos nos ponemos las mejores galas, las familias y amigos se arrejuntan y las verbenas nos hacen mover las caderas. Os vamos a dar un consejito para disfrutar un pelín más de estas fiestas con Quintanar Directo. Lo llaman el Jäger de nuestros abuelos, y es que es importante conservar nuestras tradiciones. Francisca está en la placeta porque nos va a enseñar a hacer una paloma. Francisca, buenas noches, ¿qué tal por ahí el calor? Buenas noches, Joaquín Talaya, y buenas noches, Quintanar del Rey, esa placeta. Estamos en el paseo, donde mejor se está por la noche. Una temperatura de 31 grados, corre un poco de solano, pero el cual estamos acostumbrados en pleno agosto. ¿Qué cuadrilla hay aquí más apañada? ¡Hola! ¡Hola! Buenas noches. Saludad a la placeta, sí. A ver, buenas noches, ¿cómo se llama usted? Alberto José Miguel Valero Muratay. ¡Sape! ¿Va a ser el costelero de esta noche? El costelero todas las noches. Sí, te lo toca. ¿Qué mejor que una paloma una noche así, eh? Una paloma. Bueno, vamos a manos a la obra, ¿no? Venga, Albert, para los amigos. Ingredientes. Ingredientes. Pues necesitamos azúcar, cazalla y agua. Agua bien fresquita. Azúcar de toda la vida. Blanca. Azúcar blanco. Blanco. Agua fresquita de la nevera. Y cazalla de la conejeta. Y la cazalla de la conejeta que te la vende al... Sí, pero lleva tu botella porque si no, no... Vale. Bien. Aquí tenemos las ricas. Eso no. Sí, sí, sí. Empezamos con el proceso de hacer la paloma, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Yo ya tengo aquí preparado el azúcar. Le he echado tres cazos de estos. Tres cazos de soperos, de repartir el cocido. Sí, más o menos. Muy bien. Le voy a echar un poquito de agua. ¿Agua fresca de la nevera? Sí, de la del bate. Del congelador mejor. Esto ya lo hemos visto. Y a remover hasta que se disuelva bien el azúcar. Muy bien, muy bien, muy bien. Están buenos. Hasta que no queden grumos. Nada, no se tiene que escuchar el gris, gris, gris. El gris, gris, gris. Sí, sí, lo escuchamos. ¿Lo escucháis de la placeta? Sí, lo escuchamos. Pues nada, a darle. Esa señorita, estáis sentados en corro. Vuestra noche de día a día es así. Claro. Siempre. Estamos todos, hablamos, charlamos. Qué maravilloso. Bebemos paloma. Estáis sentados en unas cajas de plástico, de cartón. No, hombre, esto es un cajón del champiñón. Ah, un cajón del champiñón. Aquí gastamos esto. No gastamos igual. No. Nada, pues donde sea, mientras que tenga buena compañía. Claro, aquí estamos a ras del suelo. Vale. Fresquico. Claro. Nada, vamos a continuar con la paloma, Alberto. ¿Cómo va? Va, mira, uno escucha el gris, gris, gris. ¿Dónde escuchamos el gris, gris, gris? ¿Que antiguamente se utilizaban los cacharros de acero inoxidable o se utilizaban librillos? Es que si lo haces en otro lado se corta. Ah, se corta. Ah, ¿que se puede cortar la paloma? Sí, se corta. ¿Y cómo se corta una paloma? Se corta. Pero se corta una ensaladilla. Se queda esprinfre. Ah, esprinfre. Echa, que se nos va a cortar. Echamos un vaso, graba, cámara. Ay. Oye, la paloma que hacía las delicias de los bailes de jabote, ¿no? Sí, antiguamente esto en las bodas, ahí cajabote, solía hacer la paloma. Perfecto. ¿Está cogiendo color blanquecino? Está cogiendo copeo. ¿Qué es copeo? ¿Qué significa copeo, Alberto? Pues no lo sé. Bueno, pues... ¿La probamos, Alberto? Sí, ya está para probar. ¿Qué tal está? A ver, cuéntanos qué tal está. ¡Ay, qué trago!
Está rica, ¿eh? Súper, súper buenísima. Paloma de verano. Mejor refrescante imposible, mejor refresco imposible. Pues nada, chicos, vamos a despedir a la placeta y a nuestro pregonero, Joaquín. Y que estéis invitados cuando termine el pregón para venirse para acá. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! Pues no os quito más tiempo para que vayáis a por la paloma. Y por mí nada más, yo creo que está todo dicho. Desde aquí, por cierto, reivindico que a partir de ahora a los pregoneros también se les paguen los cubatas, no solo a la Corte de Honor. Quien sepa eso, que lo vaya apuntando. Y bueno, a mí y a todos los que han participado en estos vídeos, los que han colaborado en este pregón, que sin su ayuda no habría sido igual. Creo que es otro ejemplo de que juntos se consiguen mejores los objetivos. Espero que os haya gustado y no haber molestado a nadie. Todo ha sido en clave de humor y desde el cariño, para enseñar un poquito más de nuestro pueblo. Gracias por convertir este 13 de agosto en uno de los días más importantes de mi vida. Yo nunca lo olvidaré. Que paséis unas felices fiestas, os pongáis guapismos, guapismas, disfrutéis de los vuestros, de los actos programados por el Ayuntamiento, de la merecida diversión que son las fiestas de la Virgen del Agosto y, por supuesto, comer, bailar, beber y pasarlo bien, que la vida son dos días. Eso sí, si bebéis, no conduzcáis. ¡Viva Quintana del Rey! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Felices fiestas! Nos ha sorprendido la originalidad de tu discurso, Joaquín. No podíamos haber tenido mejor pregonero en estas fiestas. Muchas gracias por dedicar tu tiempo en compartir unas palabras con nosotros, pero no te puedes ir con las manos vacías. Por ello, nuestro alcalde Martín te hará entrega de la insignia de oro y una placa. Bueno, ahora que está llegando a su fin, parece que los nervios no eran para tanto y nos ha salido mejor de lo esperado, ¿no? La verdad es que se me ha pasado volando. Pero antes de despedirnos, nos gustaría agradecer a todas las personas que hacen posibles estas fiestas. Entre ellos el Ayuntamiento, Comisión de Festejos y sobre todo la Quinta del 2001, que sin su ayuda esto no habría sido posible. Muchas gracias, quintanareños y visitantes, por habernos acompañado en esta noche y haber hecho de ella algo especial. Y con mucha ilusión, otro año más, inauguramos las fiestas patronales de la Virgen del Rosario, a la Reina, Galán y Corte de Honor 2019. Pero un momento, chicos, no podemos despedirnos sin antes hacer un brindis. Sube, Paqui. I got this feeling
inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Pregona. ¡Viva la Virgen del Rosario y viva Quintana del Rey! Serena dopo una tempesta.